La cascada debería estar por aquí, pero no veo ni rastro. Si investigo, puede que dé con la forma de ver lo invisible. Esta tierra esconde bien sus secretos, pero ninguno está a salvo de mí. Mencionó Angerboda. Una raíz amarga. Debería haber más por aquí. Debería bastar. Húmedo y lóbrego. Dicen que así es gel. ¿Dónde estarán esas raíces? Thank you.
aplastarle, Angerboda. Voy a salir de aquí. Este de estas raíces me da náuseas. He hecho tal y como ordenaste. Ahora, ilumíname. Lo dejamos ahí un rato. Y ya. Este elixir preparará tu espíritu. ¿Cómo conseguiré así el hidromiel? Abrirá tu mente a los secretos de este mundo. Mientras esperamos, háblame de Asgard. ¿Qué tal resistieron las defensas el último ataque?
Nos han debilitado de forma traicionera. Sin tiempo para reconstruir. No creo que resistamos otro ataque. Escucha, no quería decir eso. Siento algo peculiar. La garra de vieja afloja la lengua. A lo que íbamos. Dices que quieres el hidromiel, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿Darías tu lengua? ¿Tus manos? ¿Tus ojos? Daría todo eso y mucho más. Eso me gustaría verlo. ¡Loki! ¿Qué artimaña es esta? Te he mermado las fuerzas, Abby. Y te arrebataré la vida si tus preguntas me desagradan. ¿Creías que no vendría tras de ti después de lo que le hiciste a mi hijo? Nuestro hijo. Fenrir. Un nombre que sin duda habrás escuchado. Sí, en la batalla final, el lobo Fenrir será mi perdición. Ahora que ya sabes que no puedes engañarme, dime, ¿qué quieres hacer con él? Quiero matarlo. Pero no puedo. Te hice un juramento que no pienso romper, Loki. No le quitaré la vida. Fenrir seguirá preso hasta el día de la profecía, cuando volvamos a encontrarnos en el campo de batalla. Tal es nuestro destino. Entonces, y hasta ese día, te apresaremos también, como tú a nuestro hijo. Ojo por ojo. Dejado vivir. Algo bueno habrás hecho. Deja que te ayude a bajar. ¡No! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No! Haberme soltado con cuidado. ¿Y qué piensas que me importa tu comodidad? ¿Por qué me sueltas, pues? Por la misma razón que te trae a Jotunheim. Buscas el hidromiel y puedo ayudarte a conseguirlo. Imagino que por un precio. Solo quiero un poquito para mí. El resto es tuyo. ¿Hay trato? ¿Tengo alternativa? Desde luego que no. El hidromiel se encuentra en una cámara de Utgard, protegido por Sutunger y su hija Gunlad. La cámara solo se abre en las grandes ocasiones, cuando Sutunger comparte las bonanzas de su bodega. Y mal anfitrión sería si no homenajease con un festín a un visitante tan distinguido como un representante de Asgard. No eres tan ignorante como me temía. ¿Por qué quieres el hidromiel? Mis motivos no te incumben, como a mí no me incumben los tuyos. Solo tienes que conseguirlo. Si quiero que me reciban, tendré que hacer un gran obsequio a Sutunger. El borrachín de Aegir perdió su caldero en una apuesta con Sutunger, pero desapareció cuando se dirigía a Utgard. Sutunger quedaría muy agradecido si le devolviera el caldero. Busca el árbol que luce cicatrices de las escamas de la serpiente del mundo. El caldero habrá pasado por allí.
No estaría de más que llevases algo para Gunlod. En la casa de Thrym, junto al lago cercano a Utgard, hay tesoros muy adecuados. Tengo una diadema de oro. ¿Crees que servirá? Te servirá, seguro. Cuando tengas el hidromiel, reúnete conmigo en la fuente de Mimir. Allí te enseñaré a burlar tu destrucción en el Ragnarok. Chocaron carne y acero, pero los Jotnar no dejan cadáver. Alguien cavó una zanja para romper una rueda del carruaje. Fue una emboscada. Por aquí han arrastrado algo grande. Lleva el signo de Aegir. Si lo que arrastraron por aquí era el caldero de Aegir, tiene que ser enorme.
rastro de destrucción se dirige a esa raíz gigante. Sangre de animal. Hay un rastro. La manopla del gran Jotun Skrymir abandonada aquí hace mucho. Puede que los ladrones llevasen dentro su carga. Forrada de suave musgo. Cuesta imaginar la mano que cupo aquí dentro. Los guardias están alerta aquí. Desaparecido. Pero ¿cómo lo metieron dentro de la cueva? Esto no estaba aquí antes. En este reino de ilusión cuesta saber qué es real. Debe de haber alguna forma de llegar.
puedo llevármelo. Aunque en Jotunheim las cosas no son lo que parecen. Es ahora más pequeño. Empiezo a comprender cómo funcionan estas ilusiones. El caldero debería bastar para ganarme el favor de Suttunger. Llega a las alas. Señor.
mis ojos, tu tamaño es diminuto. Tal vez en estatura, pero grandes son mis gestas. Me llaman Abi, gobierno sobre Asgard, y vengo a traerte un obsequio. Conozco tu nombre, Mars. ¿Qué podría querer el poderoso Sutungar de algo tan minúsculo como tú? Tu gran caldero, robado por los hijos de Hymir. Que esta ofrenda sea el principio del final de nuestra hostilidad. Algo minúsculo, pero más profundo de lo que podría parecer. Las apariencias engañan, ¿verdad? Bien dicho, Abi. Nuestros pueblos son enemigos, pero tú te has ganado una bienvenida. ¡Esclavos! ¡Tenemos un invitado! ¡Vamos a dar un festín! Confío en llegar a conocer a Gunnlod, tu hija. Ha llegado a mis oídos su destreza en las artes místicas. Estará enfrascada en su trabajo, como siempre. Pero te advierto, suele rehuir de la compañía. Podría hacerla venir al festín, si te complace. Quizá podamos discutir de alquimia mientras vamos. Eso me agradaría. La encontrarás en su gruta, siguiendo el camino dentro del círculo de piedras. Pero ten cuidado. Mi presencia te protege. Pero si vagas por Utgard, es tu responsabilidad. Actuaré con discreción. Y Abi, sé amable. Gunnlod es diferente a nosotros. El destino no se puede cambiar. Lo importante es la forma de afrontarlo. ¡Muti! ¡Ren! ¡Conno! ¡Ren! ¡Para! ¡No! Muéstrame qué hay por ahí. Veo aquí el círculo de piedras, pero no la entrada del santuario. Otra ilusión. La entrada ha aparecido. Gunnlod, ¿qué es este sitio? Hace tiempo, celebramos un poderoso rito mágico aquí. Queríamos ver el futuro, pero todos los caminos llevaban al Ragnarok. Mi padre ya no viene aquí. Cree que no sirve de nada.
Pero yo no estoy dispuesta a rendirme aún. ¿Eres Æsir? Lo soy. He visto imágenes del futuro. He oído las voces de aquellos que vendrán después de nosotros. ¿Voces de ahí dentro? Sí. Dejo palabras para que lleguen a oídos de desconocidos que habitan en un tiempo lejano al nuestro. ¿Qué dicen esas voces futuras? Buscan la sabiduría del pasado. Cuentan lo que va a acontecer. Pero ni ellos pueden cambiar el curso del Ragnarok. Va a celebrarse un banquete en mi honor. Tu padre me envía a buscarte. No, aún no. Escucha. Quiero que oigas las voces. ¿Estás ahí, profeta? ¿Puedes oírme? Quizá otro día. Otra hebra. Vamos. No hagamos esperar a mi padre. ¿Quién eres? El cuchillo del invierno corta estas tierras con perlas celestiales. ¿Y eso te sorprende? ¿Llevabas sin salir? Estás comprometida con tu trabajo. He oído que hay... Lo hay, pero si lo activamos, se corrompería el pozo de sabiduría del que bebe todo Midgard. No hay forma de saber los cambios que produciría en la humanidad. Sembraría el caos y no quiero hacer daño a los hombres. Aunque suponga la muerte de todos los Jotnar. Encontraremos otra solución. Debemos hacerlo. Casi había olvidado lo hermosa que es esta tierra. El destino no se puede cambiar. Lo importante es la forma de afrontarlo. Dejar en las manos equivocadas podrían hacer un daño inmenso. Los muros de piedra no nos protegerán del Ragnarok. Todo cuanto hemos construido será arrasado. Esa torre. Incluso sus muros rezuman hechicería. El viento y la nieve han roído esa torre hasta dejarla en los huesos. La echaremos abajo. Auðurinn vita að við frestuðum mjög.
Tommy, tu banquete está listo. Espero que te complazca. Eres muy generoso y hospitalario, Gran Sutunger. Eso nadie puede negarlo. Verás que tu obsequio ocupa un lugar destacado y rebosa hidromiel recién fermentado. Suficiente para más de 100 yomnar. No esperaba tal honor. ¿Ya lo has llenado con hidromiel de tu cámara? No ha hecho falta. Se ha llenado solo. Así es la magia del caldero. Impresionante. ¿Y si se acaba el hidromiel? ¿Habéis oído eso? Abby, teme que nos quedemos sin bebida. Mi caldero es grande, pero más lo es mi cámara. No te preocupes por mis reservas de hidromiel. Son abundantes. Padre, ¿sabes que las fiestas no van conmigo? ¿Debo asistir al banquete? Tengo trabajo. Tu trabajo puede esperar, hija mía. Descansa y disfruta un rato. Padre, apenas tenemos tiempo. Insisto, disfruta. Abby, los invitados están inquietos. Ven a un Esil, pero no te conocen. ¿Pronunciarás unas palabras? Vamos a ello. Nuestra honorable visita va a hablar. Monarca de los Esil, vienes en son de paz y has traído un obsequio. Prestadle atención. Me llaman Abby. Mi hacha es insaciable. La sangre de mis enemigos es mi hidromiel y sus cráneos son mi copa. ¿Sabes cómo hacer falange? La violencia les complace. Honorables Jotnar, me asombran vuestro poder y vuestra grandeza. No respetan a los débiles. Échale a gallos. Podría seguir, pero ¿para qué malgastar palabras cuando hay hidromiel y carne? Veo que conoces bien a tu público. A beber en abundancia y a comer con apetito. ¡Que comience el banquete! Los invitados están bebiendo muy despacio. Quizá pueda hacer que lo hagan más rápido. Un festín es para ser y beber, no para palpotear. Hay músicos, pero no suena la música. Las almas sombrías solo beben a sorbos. Deleitadnos con una canción que levante los ánimos. Nos complacería, pero me han robado el arpa. Sin ella, no podemos tocar. ¿Quién podría robar el instrumento de un músico? Había unos niños jugando por aquí. No me extrañaría que hubiesen hecho alguna travesura. Recuperaré tu arpa para que podáis tocar. Esclavos, humanos sin libertad engendrados para servir a otros. Tal es el destino de los desvalidos. Nadie entra en la cocina. ¡Fuera! Buscan contendientes para enfrentarse a su campeón. Una buena pelea los ayudará a vaciar sus copas. ¡Abby! ¡Muéstranos tus fuerzas! ¡Derrota a nuestro campeón y beberemos en tu honor! ¡Que salga el campeón! ¡Le puliré la mandíbula con mis puños! ¡Aquí está! ¿Esto es una broma? ¡No voy a pelear contra una vieja! ¡Ja! Si tienes miedo de enfrentarte a ella, no hay más que hablar. Si
Si de verdad es vuestro campeón, me enfrentaré a ella. Intentaré no partirle ningún hueso, pero no prometo nada. ¿Quién se atreve a retar a nuestro campeón? ¿Hay algún valiente? ¿No eres capaz de vencer a la pieza? Igual si te enfrentas a un bebé, la pelea. Eres muy fuerte. Te has enfrentado a la vejez y has vencido. Promesa y bebé de mi honor. ¡Alzad todos vuestros cuernos en honor de Abby! Queda la mitad del hidromiel. El caldero de Aegir se puede vaciar. ¿Ha vencido al campeón? Nadie había ganado nunca al campeón. ¡Bebamos en honor a Abby! ¡Dámela! ¡Quiero tocarla! ¡Aparta esas manazas de mi arpa! ¡Me toca a mí! ¿Tú también? ¡Romperás las cuerdas con esos dedos de morcilla! Esa arpa no es vuestra, ladronzuelos. Tenéis que devolvérmela. ¿Y qué harás? ¿Quitármela por las malas? Preferiría hacer algo un poco más complicado. Muy bien. Si quieres el arpa, zambúllete en ese hidromiel y salta desde tan arriba como puedas. ¡Salpícalo todo! Mira y aprende. Seguro que no lo consigue. ¿Cuántos huesos crees que se va a romper? Al menos 50. Quizá 100. Hecho. Ahora devolvedme el arpa para que toquen los músicos. ¡Por las peludas pelotas de Ymir! ¡Debes de ser medio cuervo! ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¡Madre! ¿Por qué? Debería ir a la cocina. Tengo que vaciar el caldero para que Sutunger abra la cámara. ¿No estás bebiendo, Gunnlod? No me gusta la bebida. Es como una garza que le roba a una la memoria. Hay quien dice que nos libra de preocupaciones. Eso lo dicen los borrachos. Veo que tu humor es tan agudo como tu inteligencia. ¿Humor? Solo constataba un hecho. Juguemos a una cosa. Dime unos acertijos e intentaré adivinarlos. Me gustan los acertijos. ¿Cómo lo has sabido? A todas las grandes mentes les gustan. Ponéis orden en el desorden. Dais sentido al sinsentido. No digas más. Está bien, juguemos. Empieza con uno fácil. Si tuviese ahora lo que tuve ayer, averigua qué era. Arruina a los hombres, entorpece el habla y a la vez la inspira. La cerveza, por supuesto. Hasta un niño lo habría adivinado. ¿Quieres que te diga otro? Adelante, cuando quieras. ¿Quién recorre con ruido estridente un duro camino que ya ha recorrido antes? Besa con fuerza con sus dos bocas y solo va con el oro. Los ríos tienen boca y a veces llevan oro. Buen intento, pero los ríos no besan con fuerza. Es un martillo. ¿Uno más? Creo que este lo voy a adivinar. Prepárate. Este es el más difícil. Mujeres de pelo blanco, las dos sirvientas, cuba de cerveza en la despensa. Ninguna mano lo giró ni nadie lo golpeó. Pero allí, fuera de las islas,
El erguido los creó. La nieve sobre los árboles. Tienes un corazón de poeta, pero deberías haber usado la cabeza. Cisnes y huevos es la respuesta. Bueno, el juego se ha terminado. ¿Te he levantado el ánimo? Me siento un poco mejor. Gracias por animarme, Abby. Casi todos se han dado por vencidos.